Buenos días a todos nuestros amigos. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Hacia dónde se dirigen? Cuéntenos, cuéntenos. Yo para la escuela. ¿A la escuela va? Hasta él también para la escuela. Pero él trabaja, quizás va, porque aquí lleva una pala. Ah, lleva una pala. ¡Guau! Wow, una pala. Bien preparado. ¿Para dónde vamos? Cuéntenos. Estábamos lejos, ni sé dónde vamos. ¿Para dónde me llevan? No sabe, dice. No sé. Yo la persiguiendo a ustedes. Ah, bueno, no sigue, está bien, que no está bien que no siga, ah, sí. Va. Cuando se puede, usted porque va a estudiar, no nos sigue. Sí. Cuando no va a estudiar, para ahí anda con nosotros, ¿verdad? Sí. Ah, está bien. Así es que aquí va don Juancito. El mate voy a hacer, dice. No, pues sí, listo para una tarea de estar. Ella dice que no puedo trabajar. ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Y usted por qué se ríe? ¿De qué la acusan, mía Martita? No, a ver. ¿Cómo fue? ¿Qué anda diciendo usted? Que el mate va a ser, le digo. Pero mire, el mate que hizo en su cuartito, le quedó bonito ese mate. Ah, porque lo tuvieron que apúrese. ¿Por su ayuda? ¿Por las porras que usted le echaba? Lo terminó rapidito y bien bonito. El otro bañil lo hacía que apurar. Ah, vaya. Oiga, lo está acusando, mire. ¿Es cierto que el otro albañil lo apuraba a usted? No. ¿Va que no? Ella era, ¿verdad? Ella buenas. Era. Que diga la verdad. Sí, quiero el cuarto, me. Sea mentirosa. ¿Quién fue la que dijo primero? ¿Quién fue la que dijo primero? ¿Quién mintió primero, niña Martita? No, esa no es mentira. La que él dice sí. Le salí mejor, se queda calladito. Tomándose la pachita se ve más bonito, dice mi niño. Ve, qué chulo se ve. Ah, ¿qué fue? Mira, ahí está la vaca, ve. Los toros. Están comiendo. Qué bonito el paisaje. Hay que disfrutar de la brisa. Qué rica está del panorama. ¿Hay frío? ¿Qué dijo Nialita? Ajá. Yo le digo que está loco. ¿Y usted que se acaba de bañar? Sí, yo que me acabo de bañar, yo no siento frío. Bueno, le dice así porque su sobrino tiene confianza, ¿verdad, Daniel? Sí, vale, mi sobrino. Promedio con él. Ah, vaya. Igual que la niña Martita, no es el sobrino, pero es el amigo. Y ya también aprendí a bromear. Ya aprendimos todo lo malo. Todo lo malo, dice. ¿A quién le aprendió tantas cosas malas, niña Martita? ¿Cómo? ¿Cómo no, dijo? Broma. ¿Sí? ¿Qué le dijo a mi hermana? Mentira. Yo le induzo, dice. No, broma, mentira. ¿La inducen? No. Aprender las cosas que aprende. Nos contagia, ¿no? Nos contagia. Ah, vaya. Pero es contagio del bueno, Daniel. Oye, pues, que mire, eso es contagioso. Vaya, claro. No, pero una risada que se tiró hoy en la mañana fuera de cámara, la niña Martita, así que no. Esa no la va a repetir, creo yo. Ay, en la casa. Ah, cuando dije feliz tanto. Sí. Repítala. No me acuerdo. Ay, bueno. Lástima que no estaba grabando, le dije yo. No, porque esa sonrisa así que vale oro. A ver cuándo la repite. A ver. A todo dar. Me voy a volver a equivocar hablando por teléfono. Ah, ¿cómo fue? Va, cuéntanos por qué era. Ah, porque estaba hablando con un pretendiente. Ah, vaya. ¡Vamos! Por fin captamos a la señorita Elena que tanto la hemos buscado. Y nunca la encontrábamos, pero gracias a mi primito aquí la localizamos. Sí. ¿Cómo está, señorita Elena? Muy bien. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia mi negocio. ¿Y yo también? De verdad. Ah, pues aquí la voy entrevistando. Vaya. Está bueno, en todo el camino. Sí, está bueno. Vaya, eso es lo que nos quepa. Aquí me voy a subir, ve al techo. Aquí voy a ir, voy con la cámara así, ¿le parece? Muy peligroso. Muy peligroso. Al llegar a su negocio la terminamos de entrevistar. Sí, vaya. Original, va a quedar esta entrevista con la señorita Elena. Incomparable, ninguna otra entrevista así como esta. ¿Cuántos años tiene de tener su negocio, señorita Elena? Ya llevo, de verdad, de tenerlo ahí en el puesto que lo tengo ahorita, ya 2 años casi. Ajá. Y en el antiguo local duré 1 año y medio. Ah, ajá, vaya. Entonces ya casi. ¿Para 3 años, digamos? Sí, para 3 años. ¿Cómo surgió la idea de ser comerciante? Cuéntenos. ¿Quién la inspiró? ¿Algún familiar suyo? Es mi mamá. ¿A su mamá? Comerciante, sí. Ah, ¿de verdad? Sí, era comerciante.
comerciante. ¿Negocio de que tenía su mami también, de ropa? Ella hacía, no, ella ahí en casa hacía ventas así como de pasteles. Cosas ah, así. Mire. Ajá. O sea que algo de eso haber aprendido usted también a cocinar. ¿Puede ser pastelitos y todo eso? Sí. ¿Sí puede? Ah, hago el intento. Hago el intento. Al menos eso es. Sí. Pues sí, lo malo es decir no puedo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, intentarlo. ¿Cómo surge la idea de vender ropa? Pues a mí siempre me ha gustado mucho lo que es el glamour. Se le nota. Y creo que esa fue parte de que me gustara el negocio de la ropa. Sí. Ajá. Y desde muy pequeña con una amiga comenzamos así como con nuestros ahorros. Ya me sorprendió. Estudiábamos cuando hicimos eso. Ah, vaya, estando en la escuela todavía. Sí, estudiábamos. Lo hacíamos como en la mañana y en la tarde nos íbamos para el colegio. Ah, mira. Ah. Excelente. Y, y de ahí dejé de hacerlo. Ajá. Hasta cuando ya salí embarazada lo volví a hacer. Ah, qué bien. Ajá. Y desde entonces duré como medio así caseado. Sí, sí. Y ya después ya. Ah, o sea que usted ofrecía así como otras personas que dan la facilidad de que la gente desde su casa pueda comprar. Exactamente, ajá. No tenía como visitas a domicilio, digamos. Ajá. Ah, qué bien. Sí, así era. Tenía varios clientes. Sí, bastante. Luego ya con su cartera de clientes le dijo, ahora voy a estar en Cara Sucia, ya búsquenme. Exactamente. Ah, qué bien. Ajá. Y de esas personas que le compraban a domicilio, digamos, ¿todavía mantiene alguna clientela? Sí. Sí. La mayoría. ¿La siguen? Sí. ¿La buscan? Sí, siempre. Siempre. A la señorita incomparable Elena, dice. No. Y además del glamour, la moda y todo eso, ¿qué más le gusta a mí, Elena? ¿La cosmetología no le llama la atención o sí? Me gusta mucho el maquillaje. Ajá. De maquillaje. Sí, sí. Pero cuestiones del cabello, sí, como que se me hace un poco difícil. Siento que no lo pude hacer. No lo pudiese hacer realmente. Ajá, sí. O sea, siento que no, eso sí no es lo mío. Me gusta sí, mucho, sí. Pero no es lo mío. Ya lo del maquillaje me gusta y creo que practicándolo más, lo pudiera desarrollar. Claro, sin ningún problema. Ajá. ¿Lo practican usted a diario? Sí. ¿O tiene su maquillista personal por ahí? No, yo sola. Aunque ahorita no me he maquillado mucho, pero yo sola. Cuando son eventos en el canal, yo sola me maquillo. Ah, ¿de verdad? No necesita ayuda. Usted lo puede hacer y también ayuda a algunas, supongo. Sí. Algunas de sus amigas, sí, compañeras. Sí, sí. Bueno. ¿Y ustedes por aquí se quedan? Sí, yo hasta aquí. ¿Hasta aquí era? ¡Y qué barbaridad, señorita Elena! Palabras para nuestros amigos suscriptores antes de que se nos vaya. Que tanto querían esta entrevista con usted y la solicitaban día a día. Entrevista con la señorita Elena, por favor. No, pues. Queremos verla, la queremos, pero por favor, en el canal Star nunca la han sacado. ¿Por qué esa ingratitud? Nos tiene sufriendo. Así. Ay, sí, es cierto, usted se me fue a buscarlo, sí, pero yo nunca tenía tiempo, así que hasta hoy se hizo. Y sin planearlo, ¿verdad? Porque sin planearlo. Porque había buscado de que le iba a avisar. Ya no me quedó tiempo de avisar. Qué lindo es mi primo, por eso lo quiero tanto, lo amo. Él no sabe, bueno, creo que sí lo sabe cuánto, siempre me lo ando cuenteando. Sí o no, primito lindo, precioso, bello, hermoso. No. Él sabe que me lo cuente, tiene esos colochitos tan bonitos, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ¿a cuánto tiempo lleva ya con el canal El Salvador 4K? Menos de un año. Menos de un año. Sí, menos de un año. Pero en menos de un año ha logrado tanta aceptación de los suscriptores. Que cuando gracias no está, la queremos que se ha hecho, ¿dónde anda? Búsquenla, por favor, dice. Sí, palabras de gratitud para los suscriptores que la quieren y la apoyan y que día a día la elogian, porque dicen que usted es tan glamurosa y que es una mujer que siempre le gusta andar elegante, que todos los días para ella son como fiesta, que no necesita una invitación especial para que se vista bonito. No, pues gracias por el cariño que me tiene y pues por haberme aceptado tal y como soy, sí, sin cambiar, porque creo que esa fue una de las cosas que
que yo lo pensé desde un principio, que yo dije que si me iban a aceptar iba a ser por lo que soy. Sí. Y no por lo que muchas personas piden, de que... De que ya no hable así, que ya no camine así, que ya no se vista así, que... Ajá, entonces, los que la quieren, la quieren. Ajá, las personas que me han aceptado tal y como soy, pues gracias. Y los que no la han aceptado también, creo que no. Sí, porque claro son sus fans. Sí. Las comentan siempre, así sí. Es que también hay que agradecerles, dicen lo bueno y lo malo. Sí, es cierto. Así es que gracias a todos los suscriptores. Sí. A los que la quieren y a los que no mucho también, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Bueno, para señorita todos. Elena, un gusto, que le vaya muy bien. Se cuida mucho, hasta luego. Sí. Adiós. Sí.